y Yaku. Que en la batalla de Junín el ejército patriota estuvo conformado por soldados de distintas nacionalidades: peruanos, venezolanos, gran colombianos, granadinos, panameños, argentinos, chilenos, ingleses y alemanes, todos unidos luchando por la libertad del Perú y Latinoamérica. Llega Antojito Sol. Me perdiste, te juro que me perdiste. Sí, Estudiantina Sauñe, en exclusiva para Antojito Sol. Tristeza porque te quiero, tristeza porque te busco. En un gran homenaje al Día del Padre. Este sábado 15 de junio, en una gran presentación, solo en Antojitos Sol, dejando huellas para que otros sigan nuestros pasos. Tristeza porque te quiero, tristeza porque te Hola amigos, ya me encuentro en la localidad de Muruguay y qué mejor, ahora vamos a conocer cómo se acerca de la preparación de este plato tradicional que todas las personas vienen a degustar esta rica pachamanca aquí en Muruguay. El restaurante turístico Olla de Barro ofrece esto, uno de los potajes tradicionales en la provincia de Tarma. Vamos a conocer ahora que ya se está realizando la quemada de las piedras. Posteriormente ya van a hacer el enterrado, donde todos los ingredientes, aquí podemos encontrar la papa blanca que ya previamente se ha lavado, se ha seleccionado, la papa guairo, o también conocido como la de color, y las variedades de lo que es carne, pollo, carne de chancho y lo que es la tradicional humita. Esa también previamente ya se ha preparado, se ha puesto en las pancas y posteriormente ya ahora se está retirando las piedras para poder enterrarlo. Esto. Y más o menos cuánto de combustible de leña que se ha utilizado para la preparación. Aquí tenemos la leña, que es madera de eucalipto. ¿Cuántas rajadas? Dos arrobos. Nada más. Y media hora más o menos. Y las piedras tienen que ser algo, unas rocas especiales, no cualquier piedra. Allá son rocas, muchas de ellas, para que no revientan este tipo de piedras. Acá, rocas especiales. Las herramientas, como previamente se ha tenido que poner unas bases de tipo parrilla, los fierros calientes, ahí para poder poner las piedras al momento de calentar y que llega hasta un punto ya cuando está rojo ya
Eso quiere decir ya que ya está listo las piedras, ¿no? O al tiempo. Más o menos, estos hornos, ¿para cuántos platos son? Aproximadamente. Para 200. Para 200 personas. Lo que está preparando ahorita. Sí. Y este horno ahorita, más grande. Para 1100. Para 1100 personas que asisten. Hay muchos restaurantes, muchos recreos aquí en la localidad de Uruguay, pero cada restaurante tiene su especialidad de preparar la sazón en estos platos tradicionales, que es la tradicional pachamanca. ¿Cuál es su nombre? Máximo. Máximo, ¿usted es de acá de Uruguay? Redondo, de Junín, yo soy Junín. ¿Usted es de Junín? Sí. ¿Y a cuánto tiempo vive aquí en la localidad? De año 91. Del 91, sí. De esa época que usted ha venido a la actualidad, ¿en qué ha cambiado Uruguay con respecto a su festividad, la gastronomía? ¿Qué usted ha visto el cambio que ha notado en esos años? ¿Es estaba igual, la mejor? Misma estaba, igualito estaba. Pero igual, con respecto a la festividad. Más antes, dice, estaba de otra manera, dice, está bonito, dice esto. Ah, con ya. Pajas, dice, arrancar. Yo llegar estaba ya así igualito ya. Con respecto a la festividad, antes había más chonguinos, más danza. Más gente ha estado, más gente había. Más gente ha estado. Ahora poco. Ahora ya bajado, pe. Ha bajado ya, sí. Ya no hay ya, mucho. No es como antes ya. Ya no es así. Ya bajado. Bueno, a ver, hemos hecho antes una pachamanca, hemos hecho y anda hasta grande. Y más grande. Y cinchón. Ahora ya poco más acá. Poco sí, nomás. Mitad nomás. Bueno, ahorita ya sí. Estamos viendo, mira, está ya listo la base de las piedras calientes. Ahora se está colocando las papas blancas. Ahí vamos viendo. Igual también se tiene que distribuir para que todo esté uniformemente y pueda tener una mejor cocción. El tiempo de la cocción, ¿cuánto tiempo aproximado es? Pachamanca este. Media hora. Media hora ya está, sí. Listo ya. La media hora. Ya. Calentado está bien, pe. Cuando no está calentado bien, se más ya. Sí. Con respecto a este plato tradicional que es muy oriundo de todos los Andes peruanos y del Perú, la pachamanca, según algunos antropólogos, historiadores, arqueólogos mencionan que tuvo su origen en la preparación de la huatia. Según los hornos de carbón o en algunos lugares donde han encontrado restos de cocción de estos potajes, es en la zona de San Pedro de Cajas, aquí en la provincia de Tarma, que más o menos remontan a aproximadamente entre los 10.000 años antes de Cristo. La persona que vivió en cavernas, en cuevas, tuvo el conocimiento del fuego para poder tener esa la preparación, y es justamente con las piedras hacer calentar, y es justamente para poder preparar la base de toda la gastronomía. Y aquí estamos viendo ya, han puesto previamente ya las piedras, la carne ahora se está colocando, es la carne de cerdo. Ahí se puede ver con todo lo que es las especias, el chincho, el huacatay y muchas recetas, ingredientes secretos. Y ahorita al salir la carne y las piedras calientes sale el vapor, el humo y esa fragancia que se puede sentir a leña, a eucalipto y las piedras al momento cuando empieza la parrilla. Ese mismo aroma se siente. Como que al sentir eso te conecta como que estás en el campo. Y más puedes lograr degustar este plato tradicional que es la famosa pachamanca. Pacha quiere decir homenaje a la tierra. Manca es la forma, el círculo que hacen en el suelo. Y es una forma de agradecer a la Pachamama como las buenas cosechas que han obtenido en las faenas en el campo. Y para poder preparar todos los alimentos. Es por eso que este plato tradicional se prepara en diferentes zonas. Cada región tiene su estilo. Si es en la selva, agregan la yuca, los pescados, las carnes de monte.
o como aquí en la zona centro, en los Andes, tenemos esa tradición de preparar la pachamanca de estilo de Muruguay Tarma. La humita también igual se va a poder acomodar igual en todo ese espacio que está quedando. Aquí la zona de Tarma, la zona de principalmente Vilcabamba, Palcamayo, San Pedro, Tarmatambo, Paxamarca, Quimbio, Huanuquillo y así cada diferentes valles tienen su zona y temporada donde que produce el maíz, el choclo tarmeño. Ahora ya se ha puesto una tercera capa más. Ahora ya lo que falta. Ahora se está poniendo otra base de tipo parrilla, no son las que estaba un inicio, porque las otras están aquí, eso sí están muy calientes, son otras ya que están más enfriadas, están más frías. Ahora lo que ya está saliendo ya no es el humo, sino es el vapor, y lo que se está cociendo, todos los ingredientes, la papa de las diferentes variedades, las carnes, las humitas, y se siente ese aroma agradable. En algunos sectores, por la vegetación, agregan también hierbas aromáticas como la malmaquilla, o algunos también con la misma chala, algunos utilizan la cebada, la alfalfa. Cada zona, como les digo, tiene diferentes técnicas de preparar. Y ahí ya va último el habas. Así lo colocan con todo el saco, con toda la madre, ya no llega a quemarse, más que ya para que todos ahí también al último la papa de color guairo, ahí también en otra parte. Así que amigos, ya están viendo más o menos los secretos para que ustedes puedan preparar para alguna ocasión, algún acontecimiento, sea para un cumpleaños, para lo que ustedes desean. Miren, el vapor cada vez más fuerte es. Y a último se está poniendo con el plástico, el saco, el papel, un poco para... Y así nomás ya con el mismo vapor ya va a cocerse todo. Ahí se siente ese aroma de la piedra, las hierbas que va saliendo, que va cubriendo, que posteriormente estará en vuestros platos, queridos amigos. Ahora sí. Hasta ese punto ya ahí termina cubrir para que no haya ninguna fuga. Está bien. Ya más o menos 30 minutos controlan el tiempo que aproximadamente estará esta tradicional. El tradicional plato de la pachamanca de Uruguay, aquí en la localidad de Acobamba, en la provincia de Tarma. Ahora vamos a seguir conociendo parte de las festividades de la cultura que tiene este hermoso localidad del anexo de Uruguay. Y amigos, aproximadamente ya han pasado más de 30 a 40 minutos aproximadamente. Ahora ya está alistándose para poder retirar, tal igual como se ha cubierto, lo mismo se va a retirar capa sobre capa en las diferentes recipientes. Ahorita se está retirando las piedras, algunas que ya se han calentado un poquito con el vapor y están quemando, por eso que tienen unos guantes especiales de cuero para poder resistir la temperatura de las piedras calientes. Y las papas de color, las guairo, esos como son rápidos en la cocción, nomás con el vapor ya se ha cocido, y en la parte del último, así con todo el mismo saco, se ha puesto. Oh, muchas gracias, está caliente. Ahí estamos viendo el habas.
que está. Y está muy caliente, nos acaba de invitar Don Máximo las papitas. Está bien, bien, bien caliente. Ahí un poquito. Vamos a esperar que se nos enfríe. Lo lavas, a un lado se ha puesto. Ahí las piedras. Igual se va a retirar de capa sobre capa. Ya la mira, las humitas han ganado un colorcito medio doradito. Un poquito ya más crocantito, más agradable en algunas partes. Y ahí ya se está retirando las piedras, igual las más grandes. Y lo mismo, como decía antes, lo mismo. Se va a tener que sacar. Señor Máximo, ya con la mano, ¿no? Está intentando sacar, pero hay unas piedras que sí está bastante calientes. Allí el otro joven le está ayudando para poder sacar las piedras. En algunas partecitas ya han obtenido ese color doradito, un poquito jugoso, las carnes también, para principalmente las humitas, que es lo agradable que hay. Ahí se va a sacar las humitas, se va a poner en plástico para guardar un poco la temperatura. Igual. Ahí estamos viendo la papa, el habas y las humitas, ¿ve? Un saborcito agradable que se siente. Muchas gracias, muchas gracias. Come, Rueda. Aquí vamos a ¿cómo comer está el sabor? Come. Don Máximo me dice, ya come, ya mucho estás hablando, me dice. A ver, vamos a probar un poquito. Ay, ay, ay. ¿Cómo está su sabor así? Está bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Solo que está un poquito calientito. Ahí las humitas. Solo que está muy, 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 muy caliente, muy caliente. Muy agradable. Aquí nomás nos vamos a llevar para el fiambre, para el camino. Ahí se puede sentir el aroma que va saliendo del pollo, el chincho, el huacatay, la pimienta, el comino, la cerveza, la chicha de jora, que hacen para amacerar la carne. Y más ingredientes más, tanto en la carne de cerdo como en la de pollo. Y se siente ese aroma tan agradable, que uno se queda con el agua en la boca. Eso. Ya se terminó de sacar toda la carne. Ahí está la olla. Ahora se va a poner a sacar la papa blanca, que es ya la última parte, ya que se encuentra ya al primero.
ahí para degustar con su ajicito, con su rocotito, el ají hapchi y la papita. Lo tradicional acá en Uruguay, la pachamanca lo sirven con ensalada. En otros lugares que no lo hacen, bueno, tal vez algunas otras regiones lo harán, pero aquí en Uruguay, en Acobamba, lo hacen, lo sirven con ensalada también acompañada. Es una ensalada de lechuga, ya que esta zona de Palcamayo, toda esa zona, se dedican bastante al cultivo de hortalizas. Ahí a un costadito. Ahí Don Máximo ya acaba de traer unas piezas de rajada de leña para poder ingresar a un poquito más adentro del horno. El horno está también bastante caliente, está preparado con ladrillos, tiene una mezcla especial para poder tener esa resistencia al calor. No es solamente barro y ladrillos, esa tiene una mezcla de muchos ingredientes, materiales que se usa para hacer la mezcla del barro. Una de ellas es chancaca, azúcar, cabello, arenilla, arena, arcilla, la cal, todo eso se hace para que pueda tener ese calor. Hasta ahí ya termina de completarse, de sacar todo la papa, y posteriormente ya se estará llevando hacia la parte posterior del ambiente, donde ahí tienen un horno muy aparte para que ya se mantenga el calor. Así es como se termina de llevar al horno con los ingredientes, la destapada de la pachamanca, que posteriormente estará siendo servido en vuestras mesas cuando ustedes vienen a visitar el señor de Uruguay aquí en el restaurante Olla de Barro, que se encuentra al frente de la misma iglesia del santuario. Ahora sí, continuaremos visitando lo que brinda esta hermosa tierra de Uruguay. Provincia de Chupaca, yo soy bicentenario de Junín. Hermosas melodías para los sapos del conjunto. Nosotros también somos bicentenario de la batalla de Junín. Los refrescantes del mes de marzo aquí en Caramba son tres. Nuestro primer refrescante es una mezcla entre cedrón y maracuyá, es un estupendo match y puede ir acompañado con un almuerzo o una cena aquí en Caramba. Nuestro segundo refrescante es una mezcla de cierto toque cítrico con una fruta de estación, que es la tuna, que va acompañado con un toque sparkling, que es referente de todo refrescante que tenemos aquí en Caramba. Nuestro tercer refrescante es a base de sandía, que va excelente porque es una fruta refrescante, que va excelente con un acompañamiento con carnes blancas. Los invitamos a disfrutar estos tres refrescantes todo este mes de marzo aquí en Caramba. Llega Antojito Sol. Me perdiste, te juro que me perdiste. Sí, es Diandina Sauñe en exclusiva para Antojito Sol. Tristeza porque te quiero, tristeza porque te busco. En
gran homenaje al Día del Padre. Este sábado 15 de junio, en una gran presentación, solo en Antojitos Hall, dejando huellas para que otros sigan nuestros pasos. Ahora vamos a tomar un desayuno tradicional aquí en la olla de barro ubicado en el santuario del Señor de Muruguay. Como el restaurante turístico se llama La Olla de Barro, acá nos da la bienvenida una ollita tradicional de esta zona. Aquí donde prepara todos los alimentos tradicionales, aunque en la actualidad todavía lo siguen utilizando. Lo que llama la atención también cuando uno viene a este lugar podrá ver algunas fotografías antiguas de cómo era el santuario del Señor de Muruguay. Miren, acá podemos tener algunas fotos que nos ha brindado de ver las fotografías antiguas del Señor de Muruguay. Miren, aquí hay una fotografía antiguo y acá estudié el año, un poquito se nota, 1927. Según la leyenda, donde apareció la imagen del Señor del Uruguay fue al pie del cerro Chalacot. Acá todavía se puede apreciar la cruz, todavía donde se puede subir. De ahí se tiene una vista hermosa de toda la localidad de Uruguay y se aprecia la localidad de Acobamba. Antiguamente la capilla era construida en adobe, tapia y el techo de dos aguas con tejas, y las personas en aquella época vestían un vestuario muy tradicional, como un faldón largo, su blusa, su liguilla y su sombrero, que normalmente en las fiestas patronales lucen con gala, con pomposa y elegancia estos vestuarios, que era una ropa tradicional que la gente en esa época utilizaba. Miren cómo era el santuario en esa época. Y ya según que va pasando el tiempo, tuvieron hacer una construcción ya un poquito más moderna, como se podría decir. Tendría una sola torre con un campanario hermosísimo alrededor de esta zona. Según que me cuentan, habían manantiales donde que las personas venían, y los que subían a las alturas del cerro llevaban sus productos para poder beber agua, para poder descansar también y de paso poder conocer la imagen del Señor de Uruguay. Esta capilla era muy visitada por diferentes personas según los tiempos que ha ido pasando. Y según las personas que cuentan, con el pasar del tiempo construyeron un enorme, hermoso altar. Miren, antes la parte de la fachada del altar principal era con retablos de madera de cedro bañados en pan de oro, y la imagen del centro se miraba la del Señor de Uruguay. Tenían especie de sillerías para poder escuchar la misa, para poder arrodillarse, un pequeño púlpito donde que antes también daba el sermón el padre de este punto, y la bóveda, el techo, como podemos apreciar, así de dos aguas por fuera. Y es exactamente en esta zona es donde que la gente antiguamente prendían las velas en honor al Cristo de Uruguay. Iba pasando el tiempo, por un descuido que se desconoce, no se sabe, hubo un incendio en esta capilla y se propagó todo el templo. Los escombros se vino abajo, la gente desesperada agarraron sus baldes, empezaron a apagar lentamente el fuego y lograron apagarlo. Pero al rato de sacar los escombros, vieron que la imagen del Cristo estaba tan intacta, y algunos dicen que le había salido como una especie de llagas por todo el cuerpo del Cristo del Uruguay.
Ya con el pasar del tiempo las personas ya decidieron de construir un moderno templo y es la que actualmente existe y es de estilo suizo. Ya no existe este retablo, ya han hecho ya de material noble, ya muy aparte también para que las personas prendan sus velas, un pequeño velatorio. Ahora vamos a conocer más misterios del Cristo de Uruguay y qué mejor ahora recargarnos de energías con un tradicional desayuno de esta localidad. Sírvase esta patasca preparada por la olla de barro. Gracias. Bueno, ahora estamos yendo a visitar el santuario del Señor de Uruguay y muchas personas vienen exclusivamente a rendirle culto, homenaje, para pedir algún deseo. Y muchas de las personas hacen como una pequeña peregrinación, que llevan sus florcitas, las velas, muy devotamente y con mucha fe suben al Señor de Uruguay. Muy buenos días, somos del programa Iyaku. ¿De qué lugar nos está visitando, señora? Bueno, nosotros somos de la Unión Leticia, pero radicamos en Lima. De la Unión Leticia, de acá de la misma provincia de Tarma, están viniendo y justamente estamos apreciando que está llevando sus florcitas con mucha fe. ¿Y por cuánto tiempo ya vienen? No, nosotros venimos de tiempo en tiempo, especialmente en mayo venimos siempre. Siempre, exclusivamente por estas fechas ustedes vienen. ¿Y qué es lo que más les concede los milagros el Señor de Uruguay? Bueno, milagros, tener fe, ¿no? Pedirle siempre a nuestro Señor Uruguay que nos bendice a todos, que nosotros nos encontramos, a veces enfermos, vienen acá a pedir y vienen a hacer bautizar sus carritos. Y nosotros radicamos en Lima, venimos así en mayo para poder visitar al santuario del Señor de Uruguay. Y bueno, ustedes son la familia, la familia Tixe, al igual como muchas familias vienen a rendirle homenaje al Señor de Uruguay. Ahí estamos apreciando incluso la orquesta. Está subiendo para poder acompañar y recibir a los mayordomos de los chonguinos que ya próximamente van a salir después de la misa para rendirle homenaje al Señor de Uruguay en estas festividades en honor a la Santísima Cruz de Mayo y al Señor de Uruguay en la provincia de Tarma. Ahora nos vamos hacia la mismo al santuario para poder conocer un poco. El santuario del Señor de Uruguay se encuentra ubicado al pie del Apu, conocido como Xalacoto. Es una montaña de rocas conocido como Lajas, y según la historia, la leyenda, al pie de estas montañas apareció la imagen del Cristo, que hoy en día lo conocen el Señor de Uruguay. Las festividades que celebran en Tarma es en honor a la Santísima Cruz de Mayo, y también su día central que celebran en estas fechas. Muchas de las personas devotamente suben hasta la cruz para poder rendirle una reverencia y dejarles algunas ofrendas como hojas de coca, flores, o en algunos casos prenden sus velitas. Este lugar es conocido como el Xalacoto. Nos encontramos en el santuario del Señor de Uruguay con la familia Portocarrero, que han venido de la ciudad de Huancayo a rendirle homenaje al Señor de Uruguay. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Albert. ¿Qué tiempo ya vienen rindiéndole culto al Señor de Uruguay? Ya más de 10 años. Ya más de 10 años. Bueno, acá nos encontramos con la mayordoma, ¿no?
Sí. La mayordama. Edith Natalia Portocarrero Condeso. Edith, ¿de qué localidad está viniendo a rendirle homenaje al señor de Uruguay? Estamos viniendo de la ciudad de Huancayo, del Tambo específicamente. ¿Y a cuánto tiempo vienen a rendirle homenaje al señor? Yo vengo desde muy niña, pero es la primera vez que le estoy rindiendo al señor de Uruguay el agradecimiento por todos los milagros que me hizo. Es la tradición que desde la ciudad de Huancayo vienen a hacerle la misa aquí al señor de Uruguay. ¿Y más o menos por cuánto tiempo ustedes se están quedando aquí en la ciudad de Tarma, en Uruguay? Nos quedamos hoy día y mañana estamos de retorno a Huancayo. Hoy día se van a quedar en la localidad de Uruguay. Y es muy tradicional que llevan un estandarte, una cruz, que lo van a hacer la misa ahí en el señor de Uruguay. Así es, ya hemos estado en la misa, luciendo pues el guión, juntamente con las bandas, que damos a conocer que somos los mayordomos y le estamos rindiendo homenaje al señor de Uruguay. Y cuando vienen aquí, ¿vienen ustedes acompañados con la misma intención de los danzantes, que ellos también devotamente vienen aquí a bailar, a danzar en honor al señor de Uruguay? Sí, es cierto, hemos venido con un grupo de danzantes de Tunantada y nuestra orquesta Perú Fiesta. Perú Fiesta. Sí. Bueno, entonces ahí dentro de un momento estaremos conociendo parte de las tradiciones del folclore que tiene el señor de Uruguay. Muchas gracias. Ahora estamos escuchando la misa y hay otra institución que también ha venido a rendirle ese homenaje al señor de Uruguay, y es exclusivamente de la ciudad de La Merced de Chanchamayo, una institución de chonguinos que han venido también a rendirle culto. Ahora vamos a escuchar la misa. Estamos apreciando muchas de las instituciones que acuden al santuario del señor de Uruguay devotamente a rendirle su misa. Las personas vienen de los mayordomos, los danzantes, al igual la orquesta, o las diferentes instituciones que asisten,
tienen que hacer como una pequeña procesión que dan vuelta de esta pequeña plaza del Atrio del Señor de Moruguay. Muchas instituciones de diferentes zonas, diferentes regiones, vienen exclusivamente acompañados. En este caso, la que estamos apreciando, han venido una institución de tunanteros de otras localidades, acompañados grandes y pequeños, que vienen devotamente a rendirle homenaje al Señor de Moruguay, al igual que como también la orquesta y muchas instituciones más. En este momento se está realizando la misa y ahí varias instituciones vienen a rendirle culto al Señor de Moruguay. Thank you.
llega Antojitos Sol. Estudiantina Sauñe, en exclusiva para Antojitos Sol. Tristeza porque te quiero, tristeza porque te busco. En un gran homenaje al Día del Padre, este sábado 15 de junio, en una gran presentación, solo en Antojitos Sol. Dejando huellas para que otros sigan nuestros pasos. Tristeza. Ahora nos encontramos en la parte del pequeño anfiteatro donde que las diferentes instituciones que se reúnen exclusivamente para dar muestra de su elegancia y la orquesta. En este caso aquí podemos encontrar como un pequeño escenario donde las personas vienen a espectar a los diferentes danzantes, diferentes instituciones. En este caso acá estamos viendo a la institución de Tunanteros que vienen acompañando al señor de Muruguay. Por ese lado se encuentra la orquesta que acompaña a los Tunanteros. Personajes que integran a nuestra danza, la región Junín. Tenemos a la Sicaína, a la Jaujina, con elegancia y prosa, que bailan, danzan al ritmo de la orquesta. Hacia la derecha podemos encontrar a la Sicaína y el famoso Chuto Elegante o Chuto Decente, personaje que representa el mestizaje durante la época colonial. Él es el que con elegancia abra paso a los concursantes de esta danza tradicional. Esta institución está siendo conformada por un mayordomo y acá tenemos a la derecha a los mayordomos que están acompañando, dirigiendo toda la festividad. Muy buenos días, somos del programa Yacu de Turismo. ¿De qué están viniendo? No, nosotros somos de Hermandad de Santa Rosa de La Oroya. Desde La Oroya están viniendo a rendirle culto al señor de Muruguay. Ustedes han venido trayendo acá con la institución de los Tunanteros. Sí, estamos acá presentando, siempre hay números para divertir al público, ya aparte de la misa que ha sido muy bonita. Estamos acá para presentar la banda, los gateros y a todos los niños. ¿Y hasta cuándo se quedan aquí? Ahorita nos vamos, pero nos vamos al salón. Ahí para brindar y compartir, ¿no?, con todos los que nos han apoyado. Así entonces el compartir entre todos los familiares, invitados, se van a quedar aquí en la misma localidad hasta las últimas, como dicen. Hasta las últimas. Muy buenas tardes, gracias, con permiso. Ahora vamos a seguir viendo. Aquí tenemos un otro mayordomo también. Muy buenos días, señor Julio. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Qué gusto de en estos momentos. ¿La Oroya viene? Sí, bueno, es la correlación es de Oroya, de Lima, de Ayacucho, de Lunahuaná, del norte, de Junín, de todos sitios de congregación. Estamos unidos todos acá, por la Oroya, claro. Yo especialmente soy de Junín, pero estoy radico en Tarma, también estoy haciendo la fiesta del señor de Muruguay el 15 de mayo. ¿Y por cuánto tiempo usted viene rindiéndole culto al señor de Muruguay? Desde el 2004, sí. Desde el 2004, aquí con todas las instituciones que vienen. ¿Y ustedes siempre vienen aquí a con la conjunto de los Tunanteros? Sí, varios Tunanteros vienen de acá de Tarma, de Unión Leticia, de Lima, ¿no? Que están, es una congregación compartida a nivel nacional. Me comenta usted que también es parte de usted de un conjunto musical, de una orquesta. Que está tocando Los Poderosos del Centro, y soy director de la orquesta de Los Poderosos del Centro. ¿El nombre de la orquesta? Poderosos del Centro. Poderosos del Centro, la orquesta que podemos tener ahí al frente, amenizando al público que viene a este lugar. Muchas gracias. Agradecerle por la sintonía que está viviendo en estos momentos.
esto va a quedar para todo el mundo, ¿no es cierto? Para el Perú y todo el mundo. Exacto, para el Perú y todo el mundo, conociendo las bondades, tradiciones que tiene la provincia de Tarma. Muchas gracias. Y ahí vamos viendo cómo con prosa y elegancia danzan al compás de la orquesta Los Tunanteros. Y ahí tenemos a las lindas guanquitas. A ver, un guapido. ¿Cómo guapea la guanquita? Y así, cada personaje tiene su propio estilo, paso muy diferente que caracteriza a esta hermosa danza conocida como la tunantada. Bueno, aquí podemos encontrar a esas lindas muchachas con también los chonguinos que vienen elegantemente a danzar con prosa y elegancia al señor de Muruguay. Muy buenas tardes. Coméntanos un poco acerca de tu vestuario que personifica a este personaje de la chonguinada. Bueno, tengamos muy buenos días con todos. Bueno, consiste en la chonguinada, consiste en sombrero, así como lo ves, el bastón, los mandos, saco, pantalón, medias, todo, ¿no? Es una uniformidad que siempre en todo el interno del país siempre usan esto, así como usted ve en los otros lugares, igualito. Ese sería mi comentario. Aquí también las muchachas, estas lindas señoras que vienen elegantemente con el vestuario. Coméntanos un poco de tu vestuario, señora. Yo estoy vestido de jaujaina. Yo bailo jaujinada, más antes bailaba chunguinada, pero ahora estoy bailando jaujinada. ¿Cuánto tiempo ya lleva danzando y rendiéndole culto al señor de Uruguay? Como 20 años, sí. 20 años. Sí. En este caso personificando a la linda jaujina. Aquí tenemos también un personaje, la chonguina de esta danza de la chonguinada. Buenas, coméntanos un poco acerca de tu vestuario. Bueno, le comento buenas tardes o buenos días, ¿no? Le comento que nuestro vestuario, nosotros difundimos la chonguinada porque somos devotos del señor de Muruguay, en lo cual venimos, ¿no? Venimos todos así en grupo. Hacemos un grupo y venimos desde Lima a demostrar nuestro arte, la danza que es la chonguinada, que viene demostrando de lo que en los tiempos ancestrales los españoles venían al Perú y cómo caminaban, cómo se llevaban el oro y la plata cargando, las mujeres iguales, sacando pecho, como dicen, ¿no? Haciendo a nuestro Perú que, y eso es lo que la chonguinada es eso, viene de eso, que nuestra danza lo difundimos, ¿no? De nuestros ancestros. Con respecto a esta danza hermosa, ¿por cuánto tiempo usted ya viene danzando y estas festividades aquí? Yo vengo danzando, bueno, desde que tuve 15 años. Desde los 15 años, ¿quién le enseñó a danzar? Ah, bueno, los compañeros, el guiador, nos enseñaron a bailar en el pueblo, ¿no? Ya con la misma práctica, la experiencia, hace 15 años que usted danzaba, ahora ¿cómo se siente ya cuando usted ya es mayor y todavía sigue esas ganas de poder danzar esta danza tradicional y rendirle culto al señor de Uruguay? Me siento feliz porque difundimos el arte que es del Perú, nuestra danza peruana, como le dije en antes, danza peruana. Con respecto a la institución que ustedes han venido, coméntanos un poco.
La institución, como le digo, vienen varios devotos de Lima, son tres mayordomos vienen de Lima y cada uno viene con su grupo de chonguinada, viene a hacer acá, a representarnos a su grupo y en devoción al Señor de Muruguay. Si yo quisiera integrarme, ¿qué pasos tendría que realizar para poder danzar y integrarme a su asociación de los chonguinos? No, es fácil, solamente usted se integra a un grupo y empieza a hacer los ensayos para que pueda bailar también el chonguinada. Y con respecto al vestuario, ¿ustedes eso lo compran, lo alquilan? Algunos, por ejemplo, alquilamos, pues ahora no, estos vestuarios de la misma señora, dueña de la ropa, de acá del grupo. Ah, ya, aquí la señora, a ver, vamos a entrevistar a la señora, muy buenas. Bueno. Coméntanos un poco acerca de los vestuarios, más o menos cuánto llega a costar el alquiler de un vestuario o venderlo. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, mira, yo le voy a dar cuenta que yo soy la mayordoma que he pasado el 2011 aquí al señor, el señor de Uruguay, de Yañek Tarma. Nosotros hemos sido mayordomía y ahí desde ese momento nosotros tenemos bastante fe, la única fe al Señor de Uruguay. Y yo ya tengo mi agrupación hace 20 años que ya he formado mi ropa, mi vestuario. Y según mi vestuario también, ¿no? Yo tengo mis integrantes que ahora me están acompañando, algunos que de años, algunos que recién de actual, y todo eso venimos aquí por nuestro Señor de Uruguay. Yo tengo mi propia ropita que siempre les doy a los que me acompañan y todo eso me ha adquirido yo y hemos formado una agrupación que pertenece a Huancavelica, que es mi esposo de Huancavelica. Sí. Bueno, con respecto desde la Tierra del Mercurio, Huancavelica también vienen a rendirle culto. Ah. Con buenas, coméntanos. Buenas, ¿de qué lugar dice Huancavelica? Wanda Huancavelica. Desde Wanda Huancavelica, con respecto personificando. Ahí podemos ver, dice, devoción. Virgen de Cocharcas, Huancapampa, Huancavelica viene. Y es justamente por cuántos días se queda aquí al Señor de Uruguay. Acá más por motivo de trabajo por hoy día. Acompañando al Señor de Uruguay, como me dice mi señora, hace Yañez Tarma ha pasado mayordomía. Desde ahí formamos ya nuestro grupo, porque alquiler cuesta un poquito caro. Ya nosotros ya tenemos ropa propia. Nada más que integrantes, pagar su pasaje o dar su estadía, ya, pero no, normal. Así es el agrado que acompañamos al Señor de Uruguay. Y bueno, así como muchas instituciones vienen a rendirle homenaje al Señor de Uruguay, ahora vamos a ver un poco la presentación, porque casi la mayoría esperan a la misa y ellos reciben el estandarte, la Cruz de Mayo, para rendirle esa devoción al Señor de Uruguay. Thank you.
nosotros somos Sentimiento del Ande. Y nosotros también somos Bicentenario Junín. ¡Viva Junín! Los refrescantes del mes de marzo aquí en Caramba son tres. Nuestro primer refrescante es una mezcla entre cedrón y maracuyá, es un estupendo match y puede ir acompañado con un almuerzo o una cena aquí en Caramba. Nuestro segundo refrescante es una mezcla de cierto toque cítrico con una fruta de estación, que es la tuna, que va acompañado con un toque sparkling, que es referente de todo refrescante que tenemos aquí en Caramba. Nuestro tercer refrescante es a base de sandía, que va excelente porque es una fruta refrescante, que va excelente con un acompañamiento con carnes blancas. Los invitamos a disfrutar estos tres refrescantes todo este mes de marzo aquí en Caramba. Llega Antojito Sol. Me perdiste, te juro que me perdiste. Sí, es tu Diandina Sauñe en exclusiva para Antojito Sol. Tristeza porque te quiero, tristeza porque te busco. En un gran homenaje al Día del Padre. Este sábado 15 de junio, en una gran presentación, solo en Antojitos Hall, dejando huellas para que otros sigan nuestros pasos. Tristeza porque te quiero, tristeza porque te busco. Illacu.